Vivi, ¿estás segura que esa es la tienda que tenemos que visitar? Estoy 100% segura, Luna. En esta tienda nos vamos a poder convertir en las nuevas personajes kawaii de Avatar World, las más preciosas, y así vamos a poder ir completamente perfectas a visitar esta nueva Housemaker kawaii. ¿O no estás tan emocionada como yo? Sí, estoy súper emocionada, Vivi. La verdad es que no lo puedo creer. Cada vez falta menos para poder ir a esta increíble casa. Pero, Luna, me parece un poco extraño tu outfit. ¿Cómo te atreves a venir a la tienda con una bata de baño? Ay, no, Vivi, qué locura. La verdad es que no me di cuenta al momento que salí de mi casa. Es que estoy tan feliz y emocionada. ¿Viste que ni siquiera me peiné mi cabello? Ay, sí, Luna, no sé qué te pasó el día de hoy, pero tú no te preocupes porque ya estamos en la tienda correcta para poder hacernos el gran cambio de look. Aunque, Fifi, estaba revisando esta tienda, hay muchas cosas hermosas, pero me dijeron que estabas haciendo un sorteo acerca de ganarte unos paquetes kawaii. ¿Es en serio? Ah, sí, Luna, sí es en serio. Estoy haciendo un increíble sorteo. Todos los que quieran ganarse estos increíbles paquetes kawaii, lo único que deben hacer es comentar cuál es su paquete favorito y obviamente comentar que están participando. ¿Y no me habías dicho, Fifi, que estabas haciendo un increíble sorteo en el que obviamente tu mejor amiga, que soy yo, que me llamo Luna, obviamente tenía que ganar? No puede ser, ¿por qué no me habías avisado? Yo quiero ser una de las ganadoras. Ay, Luna, no te preocupes, no te vayas a enojar. Es que para ti tengo una sorpresa especial. ¿Es en serio, Fifi? No lo puedo creer. Ya quiero ver esa increíble sorpresa. Pero primero, Luna, necesito que vengas acá y te cambies esa bata de baño, porque la verdad es que está bien bastante horrible. Bien bastante horrible, creo que es una palabra que no existe, Fifi, pero de igual manera vamos a cambiar. Ay, yo amo tanto a mi amiga Luna. Ok, ¿qué es lo primero que vamos a ponernos? Quiero lucir de color arcoíris, así que me voy a poner esta falda. También me voy a poner estas medias. Dios mío, no puede ser, creo que este es mi outfit favorito. Y ahora sí, busquemos una camisa que me combine. Creo que mejor me voy a poner esta, porque siento que hace como mucho calor. Para los zapatos, ¿qué zapatos? ¿Fifi? ¿Fifi, estás bien? ¿Por qué te estás riendo tanto? ¿Qué te está dando tanta risa? Es que me encanta salir contigo, amiga. La verdad, me la paso súper bien. Te quería preguntar algo. ¿Por qué hay un señor o una señora que está vestida de playa justamente en esta casa kawaii? Eso es un secreto, Luna. No lo digas tan fuerte porque eso lo puse yo ahí. Es que ese era mi outfit de playa y pues estaba un poco apurada y me lo tuve que cambiar muy rápido. Pero haz un poco de silencio. ¡Qué locura! También veo que hay un paquete acá de playa. Mejor vamos a dejarlo ahí guardadito para que no te vayan a echar la culpa. Ok, para los zapatos, creo que estos zapatos me combinan más. Qué rara que se me ven las medias, así que mejor me voy a poner estos. Yo creo que ahora sí estamos combinando todo. Fifi, ¿tú qué piensas? ¿Me dejo estos zapatos o me pongo unos rosados? Yo creo que te tienes que poner unos rosados, Luna, y apúrate porque esta casa se nos va a hacer muy tarde. Ay, Fifi, pero la casa no se va a ir corriendo a ningún lado. Ok, solamente nos faltaría un collar hermoso y... no sé, creo que mejor me dejo esto. La verdad es que siento que ahora sí me veo precioso. Solamente esto para el frío y creo que me hace falta algo para la cara. Pero siento que unos lentes ya sería too much. Voy a parecer una chica rara. Tú no te preocupes, Luna. Ponte lo que tú quieras. De igual manera te vas a ver hermosa. Pues creo que ya estoy lista, Fifi. Ahora sí vamos a pagar para ir corriendo a esa super casa. ¿No te vas a comprar nada? No, la verdad es que estoy perfecta así. Corre porque te tengo una sorpresa maravillosa. Así que ya hemos llegado, Luna, y te tengo un increíble paquete. Cierra los ojos y en 5, 4, 3, 2, 1 va a aparecer tu increíble sorpresa porque ya se acerca tu cumpleaños. No lo puedo creer, estoy demasiado emocionada. Ok, la verdad estaba pensando regalarle a Luna este paquete de kawaii porque yo sé que a ella le encantan las cositas kawaii, pero no sé, estoy entre este de academia o este de Twinkle. Yo creo que mejor de Twinkle. ¿Ustedes qué dicen? Y pues ya ha llegado, Luna, y acá está tu super paquete. Debes abrirlo y vas a ver que hay más cosas adentro, así que ya no te voy a spoilear más. Wow, Fifi, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Son tres cajas, Dios mío. Vamos a ver qué hay en esto. Mientras tú abres tus cosas, voy a ver algo en la cocina porque de verdad me muero de sed. Wow, qué refrescante bebida. Luna, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué hay tantos árboles, Luna? ¿Qué hiciste? No hice nada, Fifi. Solo estaba viendo mi ropa. ¿Qué pasó? Creo que acaban de crecer árboles, pero tú no te preocupes. Vamos a moverlos un poco para seguir viendo el paquete. Ok, en el primer paquete, Fifi, tenemos estos zapatos. No lo puedo creer. Luego también tenemos este lazo. También tenemos esto de aquí, que son unas increíbles alitas. Luego tenemos esto, que lo podemos poner como corbata. Y tenemos este vestido, que la verdad es mi favorito. Y por último, tenemos estas increíbles guantes. Creo que me voy a sacar las medias para que se me pueda ver mejor. Mira mi outfit.
dime cuánto le das del 1 al 10. Le voy a dar un 1000 de 10, Luna, porque se te ve preciosa. Ok, a mí también me gustó muchísimo, pero ahora vamos a probar el número 2. En este número 2 tenemos estos zapatitos que tienen un pequeño corazón. Debes prestar mucha atención porque estos son los paquetes que Fifi va a estar sorteando en su próximo video. Luego también tenemos esta boina. Creo que esta boina es mi favorita. Y mira, Fifi, estos son tus ojos, no lo puedo creer. Bueno, no son tus ojos, son parecidos a tus ojos. Y también tenemos en esta cajita un hermoso collar. Luego también tenemos esta camisa, este pequeño bolsito. No puede ser este cardigan y luego esta super falda. No lo puedo creer, no lo puedo creer, Fifi, qué emoción. Muchísimas gracias. La verdad es que nunca había tenido una amiga como tú. Te quiero muchísimo. Estoy muy feliz que te haya gustado, Luna. La verdad, yo también. La verdad es que somos muy buenas amigas. Por eso somos las mejores amigas y hacemos las mejores historias en Avatar World. Recuerda comentar abajito cuál paquete quieres y si quieres seguir viendo más historias acerca de Luna y Fifi. Chao, chao. Luna, mira, esta es nuestra nueva casa kawaii, está demasiado increíble. La verdad es que sí, Fifi, no puedo esperar a explorar todo. Y tiene piscina, ¿por qué no me habías contado de esa noticia? Y es una super piscina, parece una piscina de hadas. Es que pensé que ya te había contado, Luna, pero sí. Y además creo que está en forma de flor, ¿qué puede ser mejor? ¿Sabes qué puede ser mejor? Obviamente la casa, Fifi, corre a verla porque mira el comedor y solamente es la primera parte. No lo puedo creer, Luna, pero qué casa tan hermosa. Mira qué increíble que está el comedor. Aparte tenemos una TV y también esa lámpara que me da un poco de miedo que se caiga. Luna, debes venir a ver esto. Tenemos una pequeña mascota robot. Ah, me da un poco de miedo. Hola, pequeñín. ¿Cómo te llamas? Ay, 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 creo que se está moviendo un poco raro. ¿Por qué tiene la colita en forma de corazón? Creo que esa es la nueva tecnología. De igual manera, está súper cute. ¿Has dicho un perro robot? ¡No lo puedo creer, Fifi! ¿Qué es esto? Dios mío, parece de esos robots un poco extraños. Pero no te preocupes, Luna. Mira qué tierno que es. Tú solamente como dale la patita y él te va a hacer muchos malabares. Vamos a ver si es verdad. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, Fifi! ¡No lo puedo creer! A ver, vamos a dar un vistazo a esta increíble cocina. Tenemos por acá muchísimas cosas, Dios mío. Tenemos una refri vacía. ¿Qué vamos a hacer con una refri vacía? Yo creo que vamos a tener que ir a hacer compras lo más rápido posible si no quieres... Que muramos de hambre. Luego venimos por acá y ¿qué es esto? ¡No puede ser! ¡Tenemos un lavador de platos! ¿O cómo se llama? Se llama lavavajillas, Luna. ¿Cómo le vas a decir lavaplatos? Bueno, como sea. Luego tenemos por acá una tostadora que tiene un increíble conejito. Y Dios mío, nunca había visto una cafetera en forma de pollito. Creo que este es el mejor día de mi vida. ¡No puede ser esto! ¿Qué es? Es una caja de leche. Dios mío, ¿qué podemos meter por acá? Fifi, creo que acabo de descubrir el descubrimiento más descubridor de todo Avatar World. Es una máquina de helados o de fresas con crema. Mira qué increíble. Solamente apreté muchísimos botones y Dios mío, está delicioso. ¿Estás segura, Luna? Eso parece más una caja de leche. Bueno, voy a intentar. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Toco los botones y ¿cuál botón me va a dar mi helado? Ah, ya entendí. Para que pueda sacar un helado debemos tocar esta palanca de acá que es como el sorbete de la leche. Y miren qué increíble, es una malteada. Ya me acabo de dar cuenta, no es un helado. ¡Wow! ¡Qué delicioso! Esta es la increíble sala de la que todos estaban hablando. ¡No puede ser! Dios mío, este es el mueble más cómodo de la vida. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Luego tenemos un espacio de gatitos. ¡No puede ser, Fifi! ¡Ven corriendo acá! Estás como paralizada. Creo que estás como demasiado emocionada, ¿verdad? Luego tenemos aquí esto. ¡Mira qué hermoso, Fifi! ¡Qué precioso es de gatitos! Luego tenemos por acá... ¿Esta es la entrada? ¿Pero por dónde entramos nosotros? ¡Fifi! ¡Fifi! ¡Acaban de tocar el timbre! ¡Puedes correr acá, por favor! ¡Me da un poco de miedo! ¿Dices que acaban de tocar el timbre? ¿Pero quién va a tocar el timbre hasta ahora si somos nuevas? ¡Nadie nos conoce! Bueno, de igual manera voy a abrir. ¿Hola? ¿Tú quién eres? Hola, me llamo Mimi. Soy la vecina de al lado. Pensé que querían hacer como una bienvenida y les traje unas increíbles galletas en mi bolso de rana. ¿Quieren probarlas? ¡Wow, Mimi! ¡Qué increíble! La verdad no te conocía, no te había visto por acá, obviamente, porque somos nuevas. Pero me parece súper cool que quieras hacer ese gesto. Sí, sí, a mí no me parece lo mismo. Está un poco raro, me da desconfianza. Luna, no puedes hablar tan alto. La vecina se va a enterar. Se ve muy buena persona y además nos trajo galletas deliciosas. Solo eso, muchas gracias. Ya me voy a regresar a mi casa. La verdad es que algo en ella no me gusta para nada. Ay, Luna, ella solo está siendo amable. Solamente quería darnos una bienvenida. Y obviamente eso lo hacen los buenos vecinos.
Mejor, ¿qué te parece si organizamos una fiesta de bienvenida y así invitamos a todos los vecinos que nos vayan a conocer y quieran conocernos? Pues esa idea sí me parece maravillosa. Hola a todos, bienvenidos a nuestra super fiesta de bienvenida. No duden en que si necesitan algo me lo pueden decir sin ningún problema. Oh, está bien, Fifi, no pasa nada. Acá estamos todo bajo control. Ok, feliz fiesta. Uf, ahí está otra vez esa Mimi. A mí me cae demasiado mal. Siento que nos quiere hacer algo. La verdad no creo que una persona sea así de amable. Mimi, ¿qué haces aquí? Estoy en tu fiesta de bienvenida. ¿Hay algún problema? Te tengo que decir la verdad, no me caes nada bien. Siento que algo en ti está muy, muy raro. No estoy segura de tus intenciones. ¿Por qué te esfuerzas tanto en ser nuestra amiga? Es que solamente quería ser un poco amable. Porque yo sé que mudarse a un nuevo lugar es un poco difícil. No sé, la verdad me das mucha desconfianza. Luna, ¿qué está pasando? ¿Está todo bien? ¿Por qué estás enojada? Es que no me caí para nada bien tu nueva amiga Mimi, o no sé cómo se llame, Mimi. La verdad está muy rara, me da mucha desconfianza. No quiero que esté en nuestra fiesta ni en nuestra casa. Pero Luna, si es nuestra amiga. Yo creo que ella solamente quiere ser amable. Tal vez está siendo muy dura con ella, hay que darle otra oportunidad. Bueno, creo que sí tienes razón. Voy a hablar con ella otra vez y le voy a llevar un helado. Mimi, te quería pedir muchas disculpas porque la verdad estoy siendo muy dura contigo. Tal vez yo sé que solamente quieres ser mi amiga, pero te traje un súper regalo para que puedas disfrutarlo un poco. Wow, Luna, muchísimas gracias. La verdad siempre he querido ser tu amiga porque eres muy linda. ¿Te parece si comenzamos de nuevo y somos nuevas amigas? Me alegra mucho que ahora todos nos llevemos muy bien, chicas. Nuestra nueva casa kawaii es más linda si están todos nuestros amigos.